dije a la mierda. Más o menos. Más o menos. Ya. No es un técnico especializado para estudiarla, se deja hablar mejor. Mira, son cuestiones de afinación, ya lo hemos dicho. Pero de que la máquina está en condiciones de operación, se ve. Afinación, pues sí, lo más que ya hay que traer un técnico especializado que la deje al 100%. Ahora, este programa ya está hecho. Este programa ya está hecho con gente de aquí. Esta pieza la tienes que programar, ¿verdad? Gente, pieza que va a salir. Esta ya es para, estas piezas son para este taller, el programa ya está hecho aquí. Ah, ok. La venga la meta, ¿no? Ahí está, ahí la tiene, ¿eh? Sí. Ahora, eso se la va a dar este hombre. Si él no lo quiere, tal vez ya trabajando, pues sí, ¿verdad? Porque ya le metimos un chingo de trabajo. Pero ustedes le dan una mantenimiento a esta máquina. Nosotros la dejamos, o sea, nosotros la dejamos apretando. El compromiso de nosotros era trabajar. La ahora, lo que es importante es esta máquina. Están coincidiendo los hoyos. No
los barreros que inscriben. Ah, luego sin la gira. Vuelven a conseguir. Vuelven a... ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Señal de que la máquina no tiene desgaste en las partes motrices, en las partes que mueven. Si tuviera juego, ya haría un hoyo con otro. Ah, pues yo creo que con eso va, ¿no?